En la zona sur de Alaska, conviven pequeños archipiélagos de rocas, aguas gélidas y nieve. Sin embargo, en esta zona hay una ciudad que sobresale por encima del resto por una particularidad. En Whittier, casi todos sus habitantes viven en un mismo edificio. Pero, ¿cómo es esta ciudad? ¿Te interesa conocer esta historia? Para eso, nos dirigimos a Whittier, en Estados Unidos. Whittier es una ciudad ubicada en Alaska, más precisamente a una hora de Anchorage, la ciudad más grande de este estado. Aproximadamente, tiene una población de 220 personas, y en invierno, las temperaturas pueden llegar a oscilar los 20 grados bajo cero. Pero lo curioso de Whittier no es su clima de bajas temperaturas, sino que casi el 80% de su población vive en un mismo edificio. Este edificio le dio a Whittier el mote de ciudad bajo el mismo techo. Las zonas residenciales consisten en 150 departamentos de 2 y 3 dormitorios. Pero no solamente la gente vive ahí, sino que además de estas residencias, el edificio contiene los servicios básicos de una pequeña ciudad. Un puesto de correos, una tienda, un hospital, un departamento de policía y el gabinete del alcalde. También se pueden encontrar una iglesia, una piscina interior e incluso hasta un pequeño hotel. Todo esto en un edificio de 14 pisos. De todas formas, hay lugares que se encuentran fuera del edificio, aunque son pocos, entre ellos la escuela. La escuela se encuentra al otro lado de la calle y se conecta a través de un túnel subterráneo, ya que durante el invierno su acceso desde el exterior se cierra. El área donde actualmente queda Whittier fue desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1943, en el lugar no había nada salvo naturaleza fría. Pero ese año, el ejército de Estados Unidos construyó una base militar debido a la gran importancia geoestratégica de Alaska. En ese contexto, en 1953, se crearon dos edificios, las Baggage Towers y el Wagner Tower. Ambos formaban parte de un proyecto mayor que incluía la construcción de otras 10 edificaciones similares para uso militar. Sin embargo, solo se terminarían construyendo estos dos y a mediados de los años 60, Whittier dejó de tener relevancia, por lo que los edificios fueron abandonados. De todas formas, pese a su cierre como zona militar, Whittier no desapareció. Por el contrario, en las Baggage Towers se establecieron varias familias lugareñas y las convirtieron en su hogar. En cambio, no pasó lo mismo con la Wagner Tower, que sigue abandonada hasta el día de hoy. En la actualidad, su población trabaja mayoritariamente en la industria pesquera. Además, obtienen ingresos del turismo. Muchos son los que se han acercado a Whittier ante la curiosidad de la vida encerrada que se lleva ahí mismo. ¿Podrías vivir en estas condiciones? Si llegaste hasta acá y disfrutaste del video, te invitamos a darle like y suscribirte a Puerto Balcón.